cocina. Hoy voy a empezar el vídeo diferente, ¿ok? Ustedes ya vieron el título, ya saben de qué se trata, pero antes de comenzar este vídeo, ¿saben qué tengo para ustedes? Las gracias. ¡Mil gracias! Porque me dice Avon Cocina Store, de verdad, y luego creemos que hay más gente mala, pero si son un amor de gente la que tengo yo aquí, no tengo más que darle miles y miles y miles de gracias. ¿Cómo me puedes dejar comentarios tan lindos, tan motivadores? La verdad es que lo aprecio un montón. Y no olvido las colaboraciones, ¿eh? Las tengo ahí. Pero es que ahorita voy súper saturada, se los prometo. Pero yo estoy al pendiente de ello. Así, este té es un té que es muy popular últimamente, pero a mí no me gusta hacer nada que no haya probado yo. Así que yo les voy a ser bien honesta. Llevo 3 semanas que lo probé, 2 que lo hice, día sí, día también, día sí, día también, a ver si tenían efectos, como según esto lo menciona, y 1 de descanso, a ver qué era lo que hacía mi cuerpo. Pues, ¿qué creen? ¡Que sí funciona! Sí funciona, en verdad. Les cuento un poquito. Si tú eres una persona que tiene mucho trabajo, ya sea de casa o sea de trabajo fuera, o estudias demasiado y eso hace que tengas insomnio, que duermas 4, 5, 6 horas, como es mi caso, pues este té, mira, mano de santo, se los prometo. En verdad, o sea, es que yo dije, a ver, no lo creo, ya lo había escuchado, yo tengo muchos problemas para dormir, porque llevo muchas cosas, chicos. Un día me los llevaré conmigo para que vean todo lo que hago en un día. Seguramente igual que tú. Pero bueno, el chiste es que dormir me cuesta mucho. Total, que me vi este té de Evan. ¿Qué creen? Que dormí ese día súper placentera, súper bien, súper tranquila, súper relajada. Y dije, wow, a ver si es mentira y era porque estaba cansada. Pues no, lo seguí probando, luego descansé y ese día como que no dormí muy bien. Lo volví a hacer al siguiente día y volví a dormir. Y así, y luego dije, a ver, ¿y si me lo quito qué va a pasar? Pues nada, que vuelve a los malos hábitos, que no puedo dormir. Pero tampoco quiere decir que no lo voy a tomar todos los días así el resto de mi vida. Pues no, a ver, vamos a ser honestos. Esto lo que ayuda es relaja porque tiene alto contenido en serotonina, ¿ok? Y esto lo que hace es que el cuerpo, o sea, la cáscara de plátano lo contiene al igual que el plátano. Y esto lo que hace es que relaja los músculos, que obviamente hace que tu cuerpo, esa vitamina, la serotonina que se produce en tu cerebro, se haga más fuerte y más potente para que se relaje. Si tú no duermes, obviamente el cerebro siempre va a estar cansado, no regenera. Y si no se regenera, siempre tenemos como que ese cansancio, ese balbuceo, ese carácter de malas, el no poder llegar a nada, el no tener no te centras en lo que estás haciendo. Y se los digo porque yo lo vivo, en verdad. Ustedes están viendo el vídeo de cómo lo preparo. Así que, bueno, esto es lo que yo he estado haciendo y honestamente me está funcionando de maravilla. Como les he dicho, he dejado una semana para ver cuáles eran los efectos. No hay ningún efecto secundario malo, sino todo lo contrario, viene bien. Pero, ¿qué va a pasar cuando después de 1 mes o 2 meses decida dejarlo? Pues, obviamente, tengo que cambiar también mucho de ellos y soy honesta. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de dormir. Si tú no eres consciente de que a tu cuerpo no necesitas siempre de darle algo para relajarlo, pero que también tienes que cobrar conciencia y decir, tengo que parar y buscar soluciones, como hacer deporte, como leer, como olvidarme de esas redes sociales un rato. Yo soy la primera, la maniática número 1 de estar en redes sociales. Te doy el remedio, pero no puedes estar a base de ese remedio toda tu vida. Es parte de ello, la constancia, y obviamente también que quieras dejar de lado pues todas las otras cosas que te hacen que no puedas dormir. Al intentas dormir, te levantas, el cerebro se ha reactivado y te prometo que vendrá esa solución, créeme, sea cual sea. Así que, mira, no hablamos más, ya viste el video, espero que te haya gustado. No te vayas, espérame tantito. Aquí mis redes sociales, y les hago así porque son muy poquitas, ¿verdad? Te voy a dejar, aquí debe de estar ya, el enlace de mi blog, ¿ok? Ese blog que es donde voy a expresar un poquito más acerca de esta receta, lo que causó en mi cuerpo, lo que sigue causando, los beneficios, un poquito más extendido. ¿Te gusta leer, no? Bueno, si te gusta leer, te invito a mi blog y verás que esta receta te va a ayudar. Mil gracias por verme y no me queda más que decirte gracias.